Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. Antes de empezar el vídeo quiero recordaros dos cosas. Una es que tenemos un sorteo activo para todas las personas que estén suscritas al canal y dejen un comentario en alguno de los vídeos. Es decir, de lunes a domingo vamos a hacer un sorteo semanal en el cual vamos a sortear 100 USDTs entre una de las personas que hayan dejado un comentario y estén suscritas. Así que nada, mucha suerte y si quieres participar simplemente es esto, estar suscrito y dejar un comentario en alguno de estos vídeos de esta semana. Por otro lado, quiero deciros, en la descripción de este mismo vídeo tenéis abajo un enlace en el cual pone que es el telegram oficial del canal Podéis entrar aquí ya que somos casi 500 personas y estamos cada día compartiendo información, noticias sobre criptomonedas Y hay quienes están ganando dinero ya que, por ejemplo, eh, están dando noticias de a lo mejor vienen de Estados Unidos o alguna cosita Y las estamos implementando para, bueno, para invertir en alguna cripto o alguna cosita y al final llegan a despegar Así que nada, echarle un vistacillo Y bueno, como ya sabéis, estamos implementando diferentes criptomonedas a lo que vienen siendo todas las secciones de noticias Y diferentes historias que tenemos por el canal y he visto que la de Doge Elon Mars es una de las que más os han gustado. Hemos traído Doge Elon Mars, hemos traído eh, de Bitcoin, hemos traído de Ethereum, hemos traído diferentes historias y poco a poco las iremos trayendo por el canal para enseñaros a ver qué más tenemos. Es decir, quiero intentar traeros diferente contenido que os pueda llegar a interesar. Pero bueno, el día de hoy todo lo que traigo por aquí arriba son noticias de Doge Elon Mars. Y lo primero de todo, quería recordaros esto que pasó el otro día que lo hicimos en un vídeo. Pero bueno, quiero también decirlo. Y es que el día 23 de noviembre, hace solamente tres días. Crypto.com no se añadió al exchange, pero de una manera para nosotros poder prestar y recibir dinero. Es decir, si queremos podemos dar nuestro dinero a la plataforma para que esto sea prestado a otras personas o nosotros podríamos llegar a pedir un préstamo en Elon. Es decir, o sea, en, la, en esta criptomoneda. Así que no está nada, nada mal. Que una página tan grande como Crypto.com, la cual ha invertido 700 millones en comprar el estadio de los Lakers, que tiene millones de gente, bueno, de, de usuarios, tiene millones de seguidores y todo, la verdad que nos hayan hecho esto nos viene genial. Genial, como estáis viendo, estamos por aquí. Estamos viendo la página de Dogelon Mars en la cual, la verdad, que es bastante activa en la comunidad y tiene a momento de ahora 306.000 seguidores. Si os queréis de, enterar de noticias y charlar y tal, sí que tenéis el canal de Telegram en el cual pues lo vais a entender todo mejor y vais a estar echando un vistacillo. Pero bueno, me gusta mucho porque la verdad que está interactuando bastante con muchas páginas y todo. Y esto, para mi gusto, me gusta. Es decir, que la persona que lleva todo esto esté activa con sus seguidores o les responda o comente o alguna cosa, la verdad que viene muy, pero que muy bien para el. Mercado, vamos a ir un poquito rápido Ya que tengo algo de prisa, pero os voy a intentar explicar Todo de la mejor forma posible, y es que nos pone Por aquí, vamos a eh, cambiar al español Dogelon Mars Cambia maná para convertirse en el Token más comercializado entre las mil Ballenas de Ethereum más importantes, es decir Hemos sacado maná y nos hemos quedado Nosotros, vamos a leer un poquito que nos pone, estamos En la página de Watcher.guru, una de las páginas Las cuales traemos muchísimas veces Con la, el tema de Shiba Inu, pero En este caso lo vamos a ver con la página Bueno, con el de esto de Elon... Vamos a ver, toje Elon Mars Elon es el token más comercializado Entre las mil ballenas de Ethereum más importantes Elon destronó a Decentraland Mana, para tomar el mejor lugar Y es el token más utilizado en el segmento De altcoins, Mana ocupó el primer lugar Durante unos días, pero finalmente Elon lo superó Y lo dejó caer a la segunda posición No obstante, Mana sigue teniendo fuerza como resultado De sus buenos resultados Pero bueno, simplemente pues esto, estamos subiendo Es decir, nos pone por aquí la moneda meme se ejecuta en la Plataforma RC20 y tuvo el mayor Número de transacciones en las últimas 24 Horas. Las transacciones se contabilizaron solo entre las mil mejores carteras de ballenas de Ethereum. El desarrollo indica que las ballenas han mostrado su interés en Elon y están intercambiando el token según su conveniencia. Doge Elon Mar se encuentra entre las monedas alternativas más buscadas en la actualidad y las ballenas no quieren perderse su carrera estelar. Simplemente para quien no lo lleva, la moneda esta se utilizó para intentar ser una moneda intergaláctica, por así decirlo, que se pueda utilizar en este planeta, en otro y tal, y que todos podamos llegar a utilizar la misma moneda. Y la verdad que es un proyecto muy a futuro, nunca se sabe qué puede llegar a pasar, pero puede tener un apoyo bastante importante por gente que crea mucho en la ciencia, en los avances tecnológicos. O alguna cosa, y puede ser que algún día llegue a explotar. Como estáis viendo, la verdad, estamos en. Bueno, las ballenas quieren nuestra criptomoneda, y de esta manera vamos a hacer que crezcamos un montón. Como estáis viendo por aquí, la página de Wallstat nos han puesto que, bueno, Elon, Dogelon, Dogelon Mar, tal, y nos han puesto esta imagen. He estado mirando a ver hacia dónde nos llevaba, y es que tenemos por aquí, vamos a ver, ¿dónde la teníamos, chicos? Porque ya estoy, aquí la tenemos, no, eh, esperar. ¿Dónde lo tenemos? Es que tenemos tantas ventanas abiertas que se me hace ya un poco un mundo. Pero bueno, mira, vamos a ir a verlo nosotros mismos. Y es que en la página de Wallstats, entramos por aquí, nos están diciendo de que Elon está siendo bastante tradeable. Es decir, hay mucha gente que lo está utilizando. Hasta el punto de que, mirar, si bajamos por aquí, estamos, nos pone las mil. Mira, vamos a traducirlo, perdonad, chicos. Eh, comprar salsas es lo que crea las ballenas Los mejores tokens comprados por la lista de ricos de Ethereum De mil superior de hoy Y como estáis viendo en las top 9 Estamos nosotros, Ethereum es la primera Shiba Inu la segunda, BAT, USDC NJ, Chilis, y luego tenemos a Elon. Estamos por aquí superando a Maná. Es decir, pero estamos aquí. Es decir, estamos entre las 10 mejores carteras de Ethereum. O sea, de ballenas y tal, que están haciendo intercambios. Y esto la verdad que viene muy bien. Porque aún el precio de comercialización de todo lo que hay de capital y todo de Elon es bastante bajo. Como podemos verlo por aquí. Es decir, tenemos dinero, pero tenemos 57.971.910,82. Está bien, bueno, no está nada mal, pero sí que esperamos que esto llegue a subir. Es decir, el volumen de mercado a momento de ahora. Es simplemente de un 0,03 y esto puede llegar a subir muchísimo. Nada que sumamos a un 1%, un 2, un 3%, como muchas criptomonedas, haremos que el precio se dispare y llegue a subir muchísimo. Sí que es verdad que si nos ponemos, <coughs> si nos ponemos perdonar, por ejemplo, a ver cómo ha ido el historial, vemos que en el 2021, a principio de. Bueno, en mayo, junio tuvimos un gran, un gran fuerte impacto, pero luego lo hemos conseguido eh, superar Y ya nos hemos quedado un poquito estabilizados por aquí Así que veremos a ver en un futuro qué es lo que hay, cómo funciona Aquí por lo que intuyo nos hicieron un pam pam, pam down, porque si no no tiene sentido toda esta crecida Es decir, nos quitamos un montón de cero, tuvimos un montón de volumen y luego volvimos a caer Pero bueno, dicho todo esto, como estáis viendo por aquí, las 10, eh, bueno... Las 10 tokens meme más buscados en internet, es decir, por ranking que nos han hecho bueno una una encuesta, o sea, nos han hecho un ranking. Tenemos por aquí que Shiba Inu es la más buscada, pero luego nosotros estamos aquí, es decir, estamos en el segundo puesto con Dogelon Mars, en el cual, bueno, tenemos por aquí el precio, el coin market cap de lo que teníamos, el volumen de las últimas 24 horas, como estáis viendo nosotros, el, el mercado de 24 horas ha bajado, estamos en 50 y pico, y luego tenemos por aquí que nos han visitado 83.000 personas, haciendo que, fijaros, hemos subido un 172%. Hay algunas criptos que han ido cayendo, pero nosotros estamos creciendo, y esto nos viene de maravilla para poder ver, por ejemplo, que tenéis aquí a Key, tenemos aquí a Polidoc el cual pues bueno, tiene una crecida enorme y esto también hará que en futuros eh, días en futuras semanas, el precio al a otro tipo de cripto que el cual, pues bueno, podemos venir con alguna cripto que nosotros tengamos y podemos sacarla por el on... Vamos a leer qué nos pone. Y tenemos los nuevos datos en la cadena. Muestran que las ballenas de Ethereum están acumulando 10 altcoins, incluido un competidor emergente de Shiba Inu y Dogecoin. El rastreador de billeteras de Ethereum nos ha dicho: bueno, las mil primeras tal. Y nos dicen qué es lo que tienen: tienen USD, Tether, Binance. Luego también tenemos Bitcoin, Rapid, Bitcoin, eh, Decentraland, Crode, The de Sandbox. Shiba Inu y Dog Elon Mars, como lo estamos viendo aquí es lo que os he enseñado antes, en este caso estamos en los últimos, pero como habéis visto hemos ido escalando puestos dependiendo del día y esto viene muy pero que muy bien. Nos pone por aquí. Elon rompió la barrera de capitalización del mercado de, bueno, de, eh, de un billón a principios de este mes. Ahora es el 149 activo criptográfico más grande con una capitalización de tanto. Estamos en el 149. Ya a día de hoy eh, estamos en el 131. Es decir, estamos volviendo a avanzar. Es verdad que llegamos al 90 y algo. Si no me equivoco, 93, 94. Pero bueno, hemos ido cayendo pues. Y ahora la verdad que estamos recuperándolos. Y esto nos viene muy, pero que muy bien. Y luego, ya por último, tenemos por aquí la página que nos dice: Una moneda meme que lleva el nombre de Elon Musk. Se montó en la ola de las criptomonedas de broma en octubre. para a dispararse un 4000% fijaros aquí nos ponen unas pequeñas noticias las cuentas de twitter el, eh, bueno la página y todo para que le podamos echar un vistacillo pero simplemente quería enseñaros esto como una moneda meme puede llegar a subir un 4000% y hacer millonario a muchas personas es lo que siempre os he dicho un proyecto, si tiene una idea o cae en gracia, puede hacer millonaria a sus creadores y a toda la gente que lo pillen desde un principio y quieran invertir en ello así que de momento la verdad que vemos buenas noticias sobre Dogelon Mars, esperemos que siga siendo así, os iré trayendo vídeos de vez en cuando no van a ser diarios, a no ser que vea que por ejemplo, superamos las 2000 3000 visitas, en ese caso sí que lo haremos diario pero si el vídeo le cuesta eh, tiene 500 visitas, 600, 400 iremos subiendo vídeos pero con más calma y más pausadamente así que nada chicos, dicho todo esto, espero que os haya gustado el vídeo, que dejéis un buen me gusta, que os suscribáis y nos vemos en el siguiente vídeo de noticias sobre Dogelon Mars.